Vamos a continuar con información. Tengo en la línea telefónica al diputado Sergio Mayer. Él es el presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro. Diputado Sergio Mayer, me da gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Martín? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada telefónica. Es un gusto saludarlo. Bueno, pues ya les llegó desde el Senado de la República estas modificaciones a la Ley de Entidades Paraestatales, en donde entiendo, y creo que es muy atendible, el poder quitar todas las cosas que puedan significar o los elementos que puedan significar una discriminación a quien por origen étnico, origen de nacimiento, condición social, de salud y demás, no puedan ocupar un cargo de servicio público. Sin embargo, este tema se ha dicho que es una ley a modo para el señor Taibo Majojo. ¿Cómo lo ve usted, diputado? Muchas gracias por hacer la aclaración justamente de las reformas. Te explico que esta iniciativa se presentó aquí en Cámara Baja, desde Cámara de Diputados. Desde Cámara de Diputados, correcto. Yo, no en el Senado. Entonces, acabas de decir algo completamente correcto. El artículo primero de la Constitución, en su párrafo quinto, es muy claro con el tema de la no discriminación. Entonces, tenemos de repente algunas leyes o partes de la ley que son anacrónicas, como es justamente el artículo 32 de la Constitución, que se fue creado y hecho en la Constitución de 1917 y en el marco justamente de que en 1914 habíamos sido invadidos por Estados Unidos. Por eso precisamente se creó esa parte donde tenías que hacer una reserva de quiénes podían o no participar en temas políticos. Es una ley vieja, anacrónica, y tenemos que prevalecer el tema de los derechos humanos. Eso es un hecho. Entonces, que si favorece o no a Paco Ignacio, yo te puedo decir que yo estoy a favor de los derechos humanos, tiene que ser progresistas, y que el tema de Paco pues fue un foco rojo de lo que está pasando en nuestra Constitución. Mi interés no es beneficiar, como lo han dicho y le han llamado a la ley Taibo, sino a todos esos mexicanos que han sido naturalizados y que están limitados a poder participar en un puesto público. Evidentemente, desde mi punto de vista y la iniciativa que yo presento, estamos buscando conciliar dos aspectos. Primero, la no discriminación para los mexicanos naturalizados que puedan acceder a cargos cargos públicos, pero también hay que mantener el hecho de que para áreas estratégicas de seguridad pública o de seguridad nacional pues sean ocupados solamente por los mexicanos de nacimiento. Eso lo tenemos claro. Y si estás de acuerdo conmigo, pues no debe de haber mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Completamente. Entonces, de acuerdo, inclusive si eres mexicano. Leyendo cómo van las modificaciones, me parece extraordinario que se elimine inclusive las restricciones por edad o por condición de salud o por algún tipo de discapacidad. Yo creo que eso es completamente atendible. La parte que a muchos nos preocupa es que al haber ido a estas modificaciones fue por una condición específica del señor Paco Ignacio Taibo II y sobre todo su comentario, y no tanto por la palabra SOES que dijo, eso es lo de menos, sino lo que significa, lo que hay detrás, que es posible modificar las cosas en el momento necesario y al modo que se requieran. Esa es la parte que nos puede preocupar a muchos mexicanos, diputado Mayer. Yo les diría que no tiene nada de qué preocuparse. Yo te puedo decir, yo estoy de acuerdo contigo que quizá las expresiones de Paco Ignacio no fueron muy favorables y fueron muy desafortunadas, y comparto ese punto de vista. Sin embargo, hay que entender que él las hizo a título personal y como escritor y como intelectual, y las hizo en un área que a él se siente como pez en el agua. Él tiene un estilo para escribir y un estilo para hablar, y lo hizo en ese ámbito. Mal hubiera sido que ya lo hubiera hecho como servidor público. Sin embargo, no lo estoy justificando, estoy de acuerdo con todos, pero no... Yo te puedo decir que todas las iniciativas o todas las leyes o reglamentos son creados en base a algún acontecimiento o a jurisprudencia. Para mí, esta iniciativa que yo estoy presentando tiene mucho que ver, evidentemente, porque detonó lo que está pasando con Paco Ignacio. No se está haciendo una ley a modo porque yo estoy manejando el tema de los derechos humanos. Entonces, y que no debe haber mexicanos de primera y de segunda. Yo estoy tratando de prevalecer y de privilegiar a todos los mexicanos, no solamente por nacimiento, sino por naturalización.
que han tenido la oportunidad de pertenecer o de tener un puesto público y no lo han tenido por una ley anacrónica que evidentemente violenta los derechos humanos. Correcto. Yo creo que el tema es muy atendible. Las modificaciones que se han hecho en ese sentido y sobre todo con el contexto histórico que ya nos compartió, diputado, resultan muy interesantes. En cuanto tengamos más reacciones sobre ello, pues lo buscaremos, diputado, para este y otros temas que tengan que ver con los derechos humanos, la cultura, y le agradezco mucho el que haya tomado la llamada telefónica del Heraldo Noticias, diputado. Les agradezco mucho y estoy pendiente y que sepan que es de suma importancia para nosotros prevalecer primero los derechos humanos, sí. Esa es mi postura, y que vamos a beneficiar a muchos mexicanos naturalizados. Créame que a mí me queda claro, porque conozco su activismo en favor de los niños, por ejemplo. Así es. Y ya tendremos oportunidad de platicar sobre ese tema también. Y si se queda Paco Ignacio o no en el Fondo de Cultura Económica, eso lo va a depender del presidente, y es un tema que a mí no me compete. Uh-huh. Ahorita estamos trabajando en el presupuesto de cultura, que es la parte más importante. Esta semana va a ser crucial para entender que la cultura tiene que ser parte importante y un eje de transformación. Si estamos hablando de una cuarta transformación, la cultura tiene que prevalecer. Bueno, entonces ya con esto vamos a comprometernos a platicar la próxima semana, a ver si nos puede acompañar aquí al estudio, porque a ver si con esta configuración política ahora sí llegan los recursos a la cultura, a la investigación, como se ha pedido durante muchos años, diputado. Yo te puedo decir que mi compromiso es con la cultura. Y voy a seguir trabajando con todas las voces y expresiones de la cultura para mejorar la situación. Estoy convencido que para mejorar la situación del país social, de descomposición, de seguridad, tiene que ver la cultura. Y no voy a dejar que se caiga y que sigan quitándole el presupuesto a cultura. Yo estoy haciendo lo que me corresponde desde el legislativo y para mí será un honor poder estar en cabina para platicarte del proceso. Perfecto. Porque justamente hoy, y déjame anunciarlo, hoy se cierra el micrositio que abrí la semana pasada con las bases para que entren todos los programas y proyectos de asociaciones de municipios y estados, y ya tenemos cerca de 4,000 proyectos que han metido. Entonces, hay un gran compromiso y responsabilidad de sacar adelante la cultura. Bien, diputado, pues seguiremos platicando. Muchas gracias por estar con nosotros por la línea telefónica. Nos buscamos la próxima semana. Gracias. Agradezco el espacio. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta luego. El diputado Sergio Mayer. Y bueno, pues comentó algo muy importante. Yo hago una iniciativa que promueve los derechos humanos. Ya si Paco Ignacio Taibo eso no es director del Fondo de Cultura Económica, ese ya es un asunto del presidente Andrés Manuel López Obrador.